Último adiós multitudinario al ex coordinador nacional de la ASO, Hermenegildo Mbamangam Fumu. Lo han hecho este sábado centenares ecuatorianos de la Asociación Hijos de Obiang, encabezados por su presidente honorífico, Gamo Biamange. Todos se han dado cita en Bata para dar el pésame a la familia de Mbamangam Fumu y rendir un homenaje cuerpo presente a uno de sus consejeros nato. El funeral, celebrado en la sede regional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, ha comenzado con la colocación de las ofrendas florales por los representantes de las diferentes estructuras de la ASO y del PDGE. Como militante activo del Partido en Poder, el secretario general de esa formación política, Jerónimo Sao Seikoro, ha subrayado que Mbamangu era un icono para la ASO y un militante activo que ha sabido defender los ideales del PDGE. El presidente honorífico de la Asociación Hijos de Obiang, Gamo Biamange, en su mensaje de condolencia, ha destacado a Hermenegildo Mbamangam Fumu como un hermano asociado excelente, humilde e incansable trabajador que siempre ha derrochado esfuerzos para mantener unida la ASO, virtudes que le hicieron merecedor de varios puestos de responsabilidad en la ASO, PDGE, Parlamento y en el Gobierno. Para mí, Hermenegildo Mbamangue ha sido una persona muy excelente. Aparte de ser un hermano militante y uno de los fundadores de la Asociación Hijos de Obiang, ha sido un amigo apreciado por mí y por muchos jóvenes de la ASO. Muy humilde y incansable luchador para mantener la unidad de la Asociación Hijos de Obiang. Sin su determinación, entrega y sacrificio, la asociación no sería al día de hoy tal y como la conocemos. La Asociación Hijos de Obiang ha perdido a un líder carismático, una buena persona y honrada, ha aseverado el presidente de la Federación de Jóvenes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Por su labor, ha dicho Gamo Biamange, el ex coordinador nacional de esta asociación ha abierto el camino a los hermanos asociados a fecha de hoy. Muchos son miembros del gobierno. Posteriormente, Gamo Biamange ha dedicado palabras de aliento a la familia afligida. Sin lugar a dudas, la ASO ha perdido a un líder carismático, buena persona honrada y fiel colaborador. Debemos esforzarnos para imitar su ejemplo. Gracias a la capacidad demostrada y a su espíritu de responsabilidad, nuestro amigo Hermenegildo Mbamangue abrió las puertas a muchos jóvenes de la ASO, que a día de la fecha ya cuentan con una silla reservada en el Consejo de Ministros. Aprovecho esta ocasión para dar un consejo a los familiares directos del finado, en el sentido de que eviten toda actitud que pueda crear fricciones en el seno de su familia. También decirles que pueden contar siempre con la ASO para cualquier necesidad. La vida de una persona no está sujeta a los poderes económicos, sino por la voluntad de Dios. Porque si tal fuese el caso, Mbamangam Fumu no hubiese fallecido, ha dicho su madre, ya que el presidente honorífico de la ASO desplegó recursos económicos y material para curar al finado, desde su hospitalización en el Centro Médico La Paz hasta la evacuación al exterior. Así lo ha reconocido la madre de Hermenegildo Mbamangue, quien ha agradecido a Gamo Biamange por todo lo que ha hecho por su hijo. Si el dinero pudiera curar a una persona, usted hubiera salvado a su hermano amigo. Todo lo que Mba ha cosechado en la vida ha sido gracias a vuestra excelencia y la ASO, porque era un hijo extramatrimonial, de una familia pobre. Señor vicepresidente, su amigo ha dejado 2 viudas y 25 hijos, por lo que pido a vuestra excelencia una ayuda para sacar adelante a esa familia numerosa. Aprovecho también la ocasión para agradecerle por habernos honrado con su presencia. Esto patentiza una vez más el amor que usted tenía a mi hijo. Extiendo los mismos agradecimientos a todos los hermanos asociados presentes por haberse solidarizado con nosotros en este momento de dolor y consternación. Para finalizar, quiero dejar claro que mi hijo ha tenido una muerte natural, es decir, ha sido por la voluntad de Dios.
Hermenegildo Mbamangamfumu nació el 14 de febrero de 1975 en Akomensasom, Añizok. Era uno de los cofundadores de la asociación Hijos de Obiang. Falleció en España el 17 del pasado mes de marzo a la edad de 48 años por una enfermedad que ha puesto fin a su vida. Descanse en paz.